Creemos que somos el cuerpo que el cerebro controla. Entonces pensamos que nosotros somos nuestras manos y la cara y la cabeza y los ojos y las orejas, en fin, ¿no? Eso soy yo. Pero resulta que eso no es verdad. Yo vivo dentro de mi cabeza, en un ataúd de hueso, sin sonido y sin luz. Y ese cerebro, por medio de motor neuronas, hace movimiento. El cerebro no sabe que existe y cree que es la marioneta que está controlando.